Esa bomba que dejó muertos, heridos y miles de consternados fue un atentado de lesa humanidad. Al hombre en su primigenia concepción, como presidente de la República Argentina, como ciudadano, me comprometo nuevamente a no dejar impune este atentado. Me comprometo a que todo el peso de la ley caiga implacable sobre los verdaderos culpables. El esclarecimiento de este hecho es una cuestión moral, enraizada en una ética que compromete mis más profundos sentimientos como hombre político, como ciudadano respetuoso de los derechos del hombre. Junto a nosotros están trabajando denodadamente los miembros del Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y todos aquellos que quieren encontrar una respuesta a este acto demencial. Debemos ser capaces de decir basta a la violencia irrefrenada de grupos sectarios y perversos, basta al salvajismo, basta a la barbarie. Mi compromiso ante una sociedad que clama justicia es el compromiso de un hombre que respeta a otro hombre que también fue moldeado a imagen y semejanza del Creador del Universo. Mi compromiso es respetar la convivencia, convivencia civilizada, el pluralismo, el diálogo constructivo. Estas pautas son las que harán que esta tragedia pueda transformarse en pasado pero con justicia, en pasado pero sin olvido, dispuestos a caminar en favor de la vida y en defensa de la paz. Desde el Gobierno estamos empeñados en buscar la verdad con toda la minuciosidad necesaria. Nuestras acciones son claras. Estamos intensificando la atención a las víctimas, tratando de restaurar mínimamente todo lo que han perdido. Estamos profundizando las investigaciones a fin de acelerar el proceso que nos permita establecer causas y culpables. Estamos acorralando a esas facciones irracionales que apelan al terror como medio político. En definitiva, estamos siguiendo la punta del ovillo que desembocó en este atentado repudiable.